Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Yoyo Fernández. En esta ocasión, leña que le doy al micro, perdón. En esta ocasión quería comentar un poquito mi experiencia con este equipito viejo. Este es una... ya lo conocéis, ¿no? Los que me seguís hace tiempo ya conocéis este equipito. Es una semitorre, una torre de estas pequeñitas que compré hace muchísimos años, en el 2013, en el Carrefour. La compré en el 2013 a saber cuánto tiempo llevaba fabricada. Bueno, en 2000, este es un Lenovo H520S 2561 modelo. Trae un Intel i5 3330, fijaros qué viejito ya. Y una Intel HD 2500. Estamos hablando ya de... estamos hablando de una generación de Intel bastante antiguilla. Lo tenemos por aquí en un post también. Vamos a ver. ¿Dónde está por aquí? Aquí está. Habemos Lenovo H520S, la familia de Linux se completa. Esto lo publiqué el 20 de julio de 2013. Es este que estáis viendo aquí concretamente, ¿no? Bueno, Intel i5 y 3330, 3 GB, 4 GB RAM. Luego con el tiempo le subí a 8, a 1600 MHz, 8 GB, que es lo máximo que admite por obvios este equipillo. Le puse también un SSD. Actualmente tiene un SSD Kingston, uno de los primeros que salieron. Y los gráficos aquí, ¿no? Intel HD 2500, una entrada UGA HDMI, USB 2.0, bueno, venía con Windows 8, que eso ya desapareció hace bastante, muchísimo tiempo. Bueno, ¿qué pasa en este equipo? En este equipo pasa que, ya sabéis que puse Manjaro, aquí está mi blog, puse Manjaro en este equipo para probarle PipeWire, ¿no? El server de audio. Pero resulta que hay con los últimos kernels, Manjaro viene con el 5.10. Yo le puse el 5.11. Ya también ha salido 5.2 estable, que también está en kernel en repos de Manjaro, perdón. Pero hay un problema, que ya como es un equipo tan viejo, los kernels van avanzando, los kernels nuevos van dando mucho soporte nuevo al hardware nuevo, evidentemente. Pero los equipos más viejos se van quedando un poquillo atrás. Y ojo, que va fluido. No digo que este equipo vaya malamente. Pero sí se nota, por ejemplo, en las líneas, cuando subrayo, por ejemplo, algún texto, pues el texto se hacía como cortes, ¿no? Como se dice, como glitches, no glitch o algo parecido en, no sé la traducción ahora en español. Y yo, por ejemplo, estaba leyendo un texto y subrayaba así para copiar y se borraba, ¿no? Según iba subrayando, se borraba. Se ve ya que los kernels últimos, 5.10, 5.11, etcétera, para arriba, pues ya esta tarjetita pues ha quedado un poquito atrás. Y ojo que para que no haga esos glitches a la hora de grabar, por ejemplo, con OBS, como estoy grabando, que no tambaleen, que no haga esos cortes en la pantalla, pues lo que hago es lo que... ya he publicado tutorial sobre esto. Lo que hay que hacer en este caso es simplemente... desactivar, desinstalar, mejor dicho, el driver Intel, ¿no? Hasta la propia Arch Linux lo recomienda, ¿no? Y que se use el driver por defecto que trae el driver genérico para Intel que trae el kernel, ¿no? Y el de Intel, que estaría por aquí, ahí está. Este de Intel XF86 video Intel 299, ese desinstalarlo. Hasta en el propio foro y la propia wiki de Arch Linux lo recomiendo. Esta es una opción para que a la hora de grabar la pantalla con OBS, con Simple Screen Recorder, no haga esos cortes, esos glitches, cortes en la pantalla. Y bueno, la otra opción sería la que ya he explicado ya muchísimo tiempo. Que bueno, que sería... a ver, mi viejo blog de Blogspot. Yo también tuve un blog en Blogspot, pido perdón por eso. Pido perdón. Y parece que ya kernel... no, este no es mi viejo blog. Aquí faltan 308. Vamos a ver, 308. Para que veáis que yo también he tenido un pasado oscuro. Aquí está. Parpadeos en caos con gráficas Intel. Pues la otra solución era usar, como esto es una gráfica antigua y la Intel HD 2500, fijaros que está aquí el tema todavía, es una gráfica antigua, pues usar la aceleración, ¿dónde está? Aquí está, la aceleración uXa, ¿no? Que es la antigua aceleración Intel para estas gráficas. Crear el archivo en etcx11.source.conf.d llamado 20-intel.conf y agregar lo siguiente, ¿no? Intel método de aceleración uXa. En esta ocasión, pues yo lo que he hecho ha sido la otra opción que hay. Existe esta opción para evitar los glitcheos, los cortes de pantalla, esos cortes gráficos a la hora de grabar un vídeo, un screencast en tu distro con Intel, con estas viejas de eso. Existe esta opción o existe la opción, como dice Arch Linux, de quitar, desinstalar el driver Intel que ya mostré antes, desinstalar el driver Intel y usar simplemente el que viene genérico en repositorios, ¿no? El que viene genérico del kernel. Pues yo he desinstalado el Intel. Y bueno, decir que esto del texto, por ejemplo, esto de seleccionar texto, que no me pareciera, que las letras se borraran según iba pasando el ratón, me pasaba tanto con el driver Intel instalado como con el driver Intel desinstalado, con el driver genérico. Entonces, en el kernel 5.10 y en el kernel 5.11, 5.10 y 5.11, ¿qué he hecho? Pues bueno, estoy en Manjaro y la suerte de Manjaro es que en sus repositorios oficiales conserva muchos kernel de muchas ramas, de la 5.4, de la 5.10, 5.9, 5.4.19, 4.14, 5, etcétera, ¿no? Y podemos verlos los kernel. Vamos a ver la herramienta de Manjaro. Vamos a poner aquí Manjaro, configuración. Ahí está, gestor de configuración de Manjaro. Nos vamos aquí en núcleo y tenemos la opción del 5.12 que acaba de salir como estable. Ya veis que está estable, ya no pone RC. Con esta herramienta podemos instalar y desinstalar, ¿no? En Manjaro viene por defecto la última ISO, la 510.32-1, instalado es LTS de un kernel de soporte extendido, y yo le he instalado por mi cuenta el 5.11. Y en ambos kernels me pasaba eso de cuando selecciono un texto en una página, pues el texto, según voy avanzando con la selección, se iba borrando. Luego tenemos también las opciones de los kernel RT, Real Time, para la gente que se dedica al audio, a estas cosas. Yo no lo uso, yo uso el normal, que también me va bien, no tengo problema. Y lo que he hecho es instalar 5.4, el 5.4.11, el 5.4.114-1, que es LTS. Veis que también los LTS te pone aquí como recomendado, ¿no? He instalado 5.4.114 en ejecución, veis que está aquí, ya todos están instalados, están en ejecución. Y además tenemos la opción, si queremos bajar aún más, porque nuestro hardware sea mucho más antiguo, el procesador más antiguo, la gráfica más antigua, etcétera, podemos bajar al 4.19.188 o al 4.14.231. Ambos kernel LTS con tiempo de... todavía tiempo de soporte en parcheos de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Si no tiene soporte, si es un kernel que ya no tiene soporte, tened en cuenta que ya Manjaro no lo incluiría aquí en la herramienta esta de la configuración de gestor de configuración de Manjaro. Pues es tan sencillo como instalar aquí, darle al botón instalar a la derecha, Yo en mi caso soy un poco más friki y aunque esta herramienta se puede usar perfectísimamente para hacer eso, lo que hago es desde la terminal, ¿no? He instalado, por ejemplo, el 5.4. En Manjaro hay un método también muy sencillo como lista los kernels. Pues por ejemplo, en el 5.10 lo lista como Linux 510. El 5.11 Linux 511. Entonces cuando tú quieres instalar un kernel, por ejemplo, pones sudo pacman-s 510. Y si quieres instalar las cabeceras de kernel, sudo pacman-s 510. El Linux 510 espacio y Linux 510-headers, ¿no? Para el kernel. Y además lo podemos ver aquí en Pamac, ¿no? en la herramienta de instalación de software de gráfica para Pacman, ¿no? Vamos a poner aquí, por ejemplo, Linux 510, que sería el 510, y vais aquí, Linux 510 y Linux 510 Header, bien por defecto. Y el, si queramos el 511, pues igual Linux 511 y Linux 511 Header. Y yo en mi caso, pues es que he instalado el 5.4, pues le pone el Linux 54 y Linux 54 Header. Lo puedes instalar desde la herramienta de Manjaro, la que vimos antes, esta, ¿ok? O la puedes instalar desde Pamac, la herramienta desde la interfaz gráfica para paquetes usando Pamac, la herramienta de Manjaro. O bien la puedes instalar desde la terminal como yo hago, ¿no? Que, pues sí, que soy un friki y me gusta también desde la terminal. Ya sabiendo ya que Manjaro lista los kernels, porque 5.12 es 512, 5.11 es 511 y así sucesivamente. Si yo quiero instalar, por ejemplo, vamos a irnos al 4.14, perdón, al 4.19. 4.14 sería un poco viejito, ¿no? Pero bueno, si será el caso de que nuestro hardware pues tengamos que bajar más todavía, pues bajamos más todavía. Pero voy a irme a la 4.19, que está en la Debian estable todavía. Entonces, en vez de poner sudo pack, es decir, que podemos instalarlo de la herramienta esta propia, que es más fácil, desde Pamac, que lo he enseñado antes, de la terminal. Pues simplemente sudo pamac -s Linux 4.19 y 4.19 header. Y aquí pues vamos a ver cómo se hace, ¿no? Yo ya tengo instalado 5.10, 5.11, 4, hemos dicho, el que estoy ejecutando, que está aquí en INSI, el 5.4. Y ahora voy a instalar el 4.19, ¿okay? LTS recomendado. Pues bueno, simplemente sería así. Si queremos hacerlo desde la terminal, podemos hacerlo desde las herramientas que ya he mostrado, ¿no? Under, sudo, pacman. Aquí veis que en ZSH te pone como coincidencia lo último que hice, veis por aquí, sombreado. Sudo pacman s Linux 54 y Linux 54 headers. Entonces voy a hacer sudo pacman -s Linux, hemos dicho 419, ¿no? Ok, el 419, ok, 419.188, LTS, ok, 419, sudo pacman Linux 419 y Linux 419-GA. La cabecera del kernel siempre hace falta, por si no. Y bueno, pues estaríamos instalando el kernel desde la terminal. Ahora simplemente nos bastaría darle a intro. Pongo mi contraseña. Y me dice, bueno, lo siguiente. Ok, pam, 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 paquete, versión, core, del repositorio core. Se va a instalar Linux 4.19, el kernel 4.19.188. Es que coincide aquí perfectamente. 4.19.188 en la herramienta de gestor de configuración de Manjaro y las cabeceras del kernel, ¿no? 4.19.188 de Linux 4.19 headers, ¿no? Ok, acepto con la SSI y le doy aquí a instalar un nuevo kernel, pues para, bueno, para tener otro kernel más antiguillo por si me tuviera que bajar inclusive más aquí en el de esto. Mientras que esto termina y mientras que esto prepara el kernel, luego pues para que veamos en el GRUB, por ejemplo, para que veamos en el GRUB una lista de los kernels que tengamos instalados, pues os vais aquí. Voy a poner yo aquí a GRUB, ok, en Salmorejogui. En mi caso lo hago así, ¿eh? En mi caso me gusta el GRUB antiguo. Y bueno, ahora el GRUB de Manjaro se presenta con una imagen de fondo muy bonita, tal y cual. Y viene bastante bonito. No es como en este que estoy enseñando yo aquí en esto, ¿cómo se llama? En negro con letra blanca, sino viene con su fondito, con sus dibujitos, etcétera. Lo que pasa es que se me ha olvidado tomar una foto para que lo veáis. Pero bueno, devolver a Linux el blanco sobre negro, tal y cual. Y pues viene para Antargos y para Linux Mint o Ubuntu. Simplemente seguir los pasos y a la hora de regenerar el GRUB tendríamos, en Manjaro podemos usar perfectamente como en Debian y en Ubuntu y en Mint sudo date GRUB, o también podemos hacerlo así. Aquí lo que hace es que esto lo han embebido udate GRUB y lo que ejecuta es esto, ¿ok? Pues bueno, yo uso sudo date GRUB aquí en Manjaro sin ningún tipo de de problemas. Y ya pues a la hora de iniciar me sale una lista de kernels, como veis por aquí, me sale una lista de kernel con todos los disponibles y ya elijo yo con el que quiero iniciar, ¿no? Vamos a ver si he terminado. Aquí he terminado, como veis, ha instalado el kernel, para arriba, para abajo, y ahora le hago un sudo update y ya veis que me completa el zsh. Y bueno, sudo update grub y vamos, aquí va a agregar el nuevo grupo, el nuevo kernel al grupo. Veis el 511, el 510, el 54 que yo ya tenía y el 419 que acabo de instalar, ¿ok? Con el Intel Code Imagen Inifran, etcétera, etcétera, etcétera. Veis aquí perfectamente las líneas del 419. Encontrar imagen de Linux, bot tal y cual, 419, bot Intel Code 419, pom, 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 419. Ya tendría 4 kernels en mi Manjaro, 511, 510, 54 y 419. Siempre es importante usar kernel, en este caso estoy en Manjaro, usar kernels que estén soportados todavía, es decir, que tengan soporte en actualizaciones de seguridad, etcétera. En ningún caso vamos a poner un kernel que ya no tenga soporte, que ya no se trabaja en él, que ya no le estén enviando correcciones y no le estén enviando parches de seguridad, evidentemente. Siempre vamos a usar un kernel que esté soportado oficialmente. En el caso de los LTS ya sabes que son bastantes años de soporte. Si luego nos arrepentimos, por ejemplo, nos arrepentimos y ya no queremos tantos kernels y queremos borrar uno o queremos borrar el que hemos instalado porque no va bien, pues simplemente sería desde la terminal. Podemos hacerlo también desde... Podemos hacerlo desde aquí, desinstalar, siempre que no esté en ejecución, evidentemente. Del gestor de configuración de Manjaro, desinstalar. O bien podemos hacerlo desde Pamac, desde la GUI para Pacman, o bien sudo Pacman desde la terminal R, que es para eliminar. Y luego pues diríamos Linux, por ejemplo, en el caso de instalado, 419. Y Linux... 419 GA. Una vez que termine esto, ejecutaríamos nuevamente el sudo update grub para que vuelva a bichear ahí en el grub y quite el kernel que ya no está, que no existe, que hemos desinstalado. Y ya no te saldría aquí la lista. Se le ha puesto el ejemplo del kernel en 419, podíamos... Si no nos interesa el 511, el 510, porque nos va nuestro equipo antiguillo mejor con el 419, 414, 54, así. Entonces obraríamos en consecuencia, ¿no? Pues simplemente eso, dejaros esta pequeña cosita paranoia de la cabeza, que bueno, que es lo que yo hago, pues como me he defendido en el tema este de que mi viejo equipito este de el Lenovo H520S, ya muy viejo, pues simplemente con los últimos kernel ya no se defienden en el tema gráfico, ya no dibuja bien las cosas aquí en la pantalla con esta pírrica, ¿no? Con esta pírrica Intel HD 2500. Con esta no puedo emitir un partido de Fortnite en Twitch, ¿no? En directo a 1080, 60 frames por segundo. Por supuesto, por supuesto que no. Nada más, espero que esto os haya servido. Es decir, siempre tenemos la opción en muchas distribuciones, Manjaro es una de ellas, pero hay más que conservan kernels más antiguos, que conservan más kernels con más soporte, de si algo no nos sirve, si algo nos va mal en nuestro equipo antiguillo, en nuestro equipo viejo, y no, el equipo viejo todavía rinde como para tener nuestro Linux, para centro multimedia, para trabajar, para office, para lo que queráis, siempre que pueda el equipo, evidentemente con lo que le estéis ordenando. Siempre tenemos la opción de que si los kernels nuevos ya pues le vienen demasiado largos, le vienen demasiado pesados o no cumplen con las expectativas del hardware que tiene, pues podemos ir a un kernel inferior. En el caso de Manjaro podemos retroceder inclusive hasta el 4.4, pues y un kernel inferior donde pues este kernel se va a defender mejor porque estos kernels son de una época pasada, de cuando los dinosaurios, no hombre, estos kernels son más antiguillos y están más preparados, mejor preparados para este tipo de máquinas tan viejas que no nos da, es decir, que nos da pena tirar, que todavía nos sirve, que todavía pues conservamos y pueden tener todavía años y años de vida útil. Nada más, Espero que os haya servido. Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, ya sabéis. Un gracias por estar de nuevo aquí en otro vídeo. He sido sin webcam, no me he peinado. Y bueno, compartid el vídeo, dadle a like si os ha gustado. Y todas estas cositas que activan la campanita, todas estas cositas que se dicen para que los vídeos lleguen al máximo de personas posible. Muchas gracias. Hasta la próxima.